Είχε κόσμο μέσα. Αν είχε κόσμο, έναν είχε που το βγάλαμε, τώρα δεν ξέρω τι άλλο είναι. Al menos 40 muertos y más de 85 personas heridas fue el saldo de un choque entre trenes, uno de pasajeros y otro de carga, hecho registrado al norte de Larissa, en Grecia. Estos impactaron al circular por la misma vía en dirección contraria. Ambulancias y rescatistas se trasladaron al lugar de los hechos para levantar los vagones volcados y brindar auxilio a las víctimas, y de acuerdo con las autoridades, la cifra de muertos y heridos puede ir en aumento. Ante el lamentable hecho, el gobierno de Grecia ordenó ondear las banderas a media asta y declaró un luto nacional de 3 días. En información reciente, un hombre de 59 años fue detenido acusado por el delito de homicidio involuntario. De acuerdo con medios locales, el implicado ordenó el cambio de la vía del tren, sin embargo, el sistema no acató esta orden. También se habla de 2 funcionarios y directivos de la empresa ferroviaria implicados en este incidente, donde el tren de pasajeros en el que iban a bordo 350 personas hacia el sur de Solania y desde Solania hasta Atenas, se desvió al carril equivocado por donde circulaba el tren de mercancías. La colisión provocó el descarrilamiento de 3 de los vagones del tren de pasajeros. Las imágenes virales en redes sociales, y las tenemos aquí para usted en ABC Noticias Michoacán. Iniciamos con la información más relevante acontecida en las últimas horas de este miércoles primero de marzo. Iniciamos en este mes de la primavera, mes también de la mujer, y también este mes se celebra el Día Mundial del Agua. Vamos, como le comento, la información más relevante. Esta mañana el presidente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, habló en referencia a la marcha en defensa del INE acontecida el pasado domingo 26 de febrero. Dijo que se trató de una marcha de élite y de engaño. Tras asegurar que la marcha ocurrida el pasado 26 de febrero quiso rememorar a la campaña de odio del 2006, el líder estatal de Morena, Juan Pablo Celis, calificó dicha marcha como montada en el engaño de la élite y defensora de privilegios. Al afirmar que quienes se encuentran en esta protesta son aspirantes a candidaturas plurinominales, expuso que no tienen vergüenza y se les olvidó que ellos propiciaron la campaña de odio en 2006 contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que en esta marcha lo que ha reinado sobre el plan B es la desinformación, porque incluso algunos apoyaban a Morena. Podemos ver quiénes marchan. Josefina Vázquez Mota. Son PRI, PAN, PRD. No es marcha ciudadana. Es una marcha de la élite, de los neoliberales que estuvieron al frente de este país. Son puros aspirantes a plurinominales los que marcharon. Ellos están defendiendo sus privilegios. ¿Se valen de engañar a la gente? También sostuvo que la caravana que encabezó Silvano Aureoles Conejo fue un rotundo fracaso. Al señor del banquito, de... ahí con su marchilla, a la otra que se vaya haciendo, que se vaya de maromas, para ver si llama la atención, porque ni allá lo pela, pues. En este tenor convocó a la población a participar en la marcha que tendrá lugar en el 85 aniversario de la expropiación petrolera y que encabezará, a nivel nacional, Mario Delgado, presidente del partido Guinda en el país. En otra información, el gobierno de Michoacán logró un histórico refinanciamiento de la deuda bancaria. Después de un proceso competitivo e histórico para Michoacán en el que las instituciones financieras reiteraron su confianza en el gobierno del estado, la Secretaría de Finanzas y Administración concretó con éxito el refinanciamiento integral de la deuda bancaria heredada por 18.608 millones de pesos, con un ahorro significativo de aproximadamente 540 millones de pesos anuales. El secretario estatal de Finanzas y Administración,
Luis Navarro García, anunció lo anterior y expresó que la dependencia consiguió, a través de negociaciones con las instituciones bancarias, condiciones muy favorables, de manera que se logró reducir la sobretasa promedio ponderada del pago de intereses de 0.55 a 0.50%. Así conseguimos aumentar el plazo de las operaciones a 20 años y ajustamos el perfil de pagos para que resulte más accesible a la situación financiera del gobierno de Michoacán, precisó. Tras reconocer que es la primera vez que el gobierno de Michoacán logra una operación de refinanciamiento integral de sus créditos bancarios, Navarro García señaló que la reducción del porcentaje de las participaciones afectadas para el pago de los créditos pasó del 100 al 60%, lo cual ampliará el margen de maniobra para el uso de los principales recursos de libre disposición. Fue instalado el Parlamento Abierto hacia una ley de movilidad en Michoacán. Esta mañana se puso en marcha el Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado de Michoacán, esfuerzo conjunto de autoridades estatales, municipales, universidades, transportistas, motociclistas, ciclistas y sociedad en general, encabezado por Gladys Butanda Macías, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado, la diputada Julieta García Cepeda, y el coordinador de la Comisión, Coordinadora del Transporte Público, Antonio Godoy González Vélez, dieron inicio a las diferentes mesas y talleres del Parlamento. En su intención, Antonio Godoy llamó a los transportistas, autoridades estatales y municipales, ciclistas, motociclistas y sociedad en general a dar su punto de vista a través de este Parlamento, al ser un ejercicio idóneo para recopilar el punto de vista de todos los sectores y así, a través del diálogo, construir una propuesta íntegra que mitigue el rezago del estado del transporte público y favorezca la movilidad de todas las personas. El primer bloque del Parlamento comprende un par de mesas de trabajo sobre movilidad y seguridad vial, así como el planteamiento de necesidades y propuestas. El segundo incluye temáticas de movilidad urbana sustentable y zonas metropolitanas, transporte público e integral en Michoacán, así como sus conclusiones. El ejercicio se replicará durante el mes de marzo en los municipios de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Urapan, Zaguayo, Apatzingán y cerrará de nueva cuenta en Morelia, con la intención de captar las propuestas y necesidades de todas las regiones de Michoacán, informó ABC Noticias Michoacán. Se lo anticipábamos el día de ayer, hoy salieron a marchar nuevamente maestros michoacanos, ahora el ala azul de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en su sección 18 llamó la atención la ausencia del líder de esta fracción magisterial, Gamaliel Guzmán Cruz. Sin embargo, pues las personas que estuvieron a cargo de esta marcha que llegaría a un evento en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, un evento magisterial, descartaron que exista un rompimiento. No hay ninguna ruptura. El día de hoy no convocamos nosotros, no convoca la coordinación general, convocan los compañeros de base en el pleno que se llevó a cabo, donde en ese pleno se definieron las fechas para instalar el noveno Congreso Seccional de Bases. No hay ninguna ruptura hasta el momento. Nosotros hacemos la invitación a todos los compañeros que somos parte del Comité Ejecutivo Seccional a actuar con madurez y respetar las decisiones que ya tomaron los compañeros de base. Como yo mencionaba, dentro de los 22 principios, la concepción de unidad que tenemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es respetar la decisión de las compañeras y compañeros en su mayoría. Yo creo que estamos a tiempo de poder recomponer lo que se está pidiendo por todas las partes. Lo que se ha informado es resolver las incidencias antes de llegar a la instalación del Congreso. El día de hoy, primero tenemos nosotros un evento cultural, viene la revisión de los presuntos delegados, donde la comisión dictaminadora estará trabajando, y posterior a eso creemos que el día de mañana estaremos instalando los trabajos. Entonces no hay ninguna ruptura, se tiene la comunicación aún con nuestro actual secretario general, y en ese sentido creemos que hay suficiente madurez política, pero sobre todo voluntad, para poder caminar en unidad. En ese sentido no nos estamos adelantando a una situación. Ya si en su momento hubiera alguna otra situación, nosotros estaríamos informando, pero hasta el momento no hay ninguna ruptura y creo que hay voluntad para poder caminar de manera correcta.
Mientras los maestros michoacanos, bueno, se manifiestan y buscan que el gobierno les resuelva las diversas problemáticas que les aquejan, en diversos planteles de la entidad, pues hay también conflictos internos entre padres de familia y docentes. Tal es el caso de una escuela aquí en la capital michoacana, pero los detalles los tiene en la línea telefónica nuestra compañera Denise Torres. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes para ti, Saraí, para todo el auditorio. Pues como lo mencionas, una escuela primaria que se encuentra casualmente cerca de la Secretaría de Educación aquí en el estado de Michoacán, la escuela primaria J. Cruz, en donde, pues bueno, el día de hoy los padres de familia decidieron tomar las instalaciones ante las supuestas pues irregularidades que mencionan tal medida que quiero desde hace algunos meses por parte de la directora del plantel. Al respecto, las madres de familia señalaron que, bueno, la gota que derramó el vaso de esta situación fue que la semana pasada 4 profesores presuntamente dejaron de acudir al plantel por presunto acoso escolar por parte de la directora, ya que señala que pues han sido objeto de algunas acciones por parte de la dirección en materia laboral y que por ello los tenía trabajando de forma inconforme, lo que originó a que los docentes ya no tuvieran más a clases y que además, pues bueno, también lo que mencionan las madres de familia es que los docentes al retirarse del plantel pues ya no atendieron a los niños, entonces los menores de edad que eran de tercer año o pequeñitos de entre 8 y 9 años, pues bueno, se fueron a sus casas y sin verificar a algún adulto que supervisara cuál era el paradero de los menores. Afortunadamente los menores están bien, sin embargo, pues bueno, la preocupación de los padres de familia saltó a la luz pues precisamente por esta situación. Mencionaron también que otras cosas que han visto es que la profesora, la persona que se desempeña en la dirección, ha hecho malos manejos en cuanto a los recursos económicos, les exige el uniforme cuando nosotros sabemos pues que es ilegal que en una escuela te exijan el uniforme, además de que también se les pide una cooperación de alrededor de 350 pesos para el pago del comedor, otra situación que también ya le hemos tratado aquí en otras ocasiones, no debe ser así, ya que conforme a la Secretaría de Educación en el Estado, pues bueno, el pago del comedor y todo eso debe ser una recuperación simbólica y al alcance del bolsillo de los papás, porque se supone que los papás pagan este comedor porque precisamente pues no tienen como los recursos a veces para poder alimentar a sus hijos en casa y estos espacios pues es donde los pequeños toman sus alimentos. Por el momento las autoridades educativas no se han pronunciado en el tema, sin embargo, pues bueno, ya son varias las escuelas primarias que han tenido o han presentado esta situación y que esperan que se resuelva la prontitud para él. Pues te agradezco mucho tu reporte, estaremos al pendiente. Como ya lo mencionas, son muchas las escuelas, aquí lo hemos denunciado. También hacer el comentario de que cuando la autoridad, en este caso, cuando ya la instancia en la Secretaría de Educación en el Estado no alcanza, y tal es el caso de que los maestros no acuden a laboral, los padres pueden presentar denuncias ante la Contraloría, pueden ir directamente a las oficinas de la Contraloría del Estado, o bien levantar pues estas peticiones a través de en sistema en línea. Sí, los padres de familia tienen el poder de hacer esto, Sara, y pues bueno, con ello buscar la forma en que pues sus hijos tengan las clases y sobre todo no se queden sin ellos. Muy bien, te agradezco mucho tu reporte, que pases excelente tarde, Denise. Que tengan todos un excelente miércoles. Gracias. Bien, y vamos a continuar con información y pues en otros temas, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana llevó a cabo la entrega de insumos de higiene personal para adolescentes de escasos recursos, esto como parte del programa Menstruación Digna. La Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Carolina Rangel Gracida, llevó a cabo la distribución de poco más de 1,000 paquetes a mujeres de escasos recursos. Como parte del programa de menstruación digna, cada uno con un costo de 1,451 pesos. En este marco anunció la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública a fin de garantizar el acceso a insumos para el periodo menstrual, en especial en las adolescentes que cursan su educación secundaria, pues debido a la falta de recursos para adquirirlos, muchas mujeres no acuden a la escuela durante su periodo. Que también estamos trabajando, si bien fue Michoacán la punta de lanza para todo el país, para que de ahí se legislara en los demás estados el tema de la menstruación digna, se acuerda que sea por medio de la
Secretaría de Educación. Estamos por firmar también, les invitaremos el próximo lunes un convenio con la secretaria Gaby Molina para en conjunto estar repartiendo ahorita una compra que ya tienen, que es de toallas menstruales. No tengo el dato exacto de cuántas tienen en bodega, pero les hacemos llegar el dato tal cual. La funcionaria reconoció que no cuentan con la estadística respecto a la población de mujeres que no cuentan con acceso a insumos de higiene personal, por lo que se trabajará en la creación de un padrón. Un primer paso en coordinación con la Secretaría de Gobierno. Este jueves 2 de marzo inician las décimas jornadas regionales en el municipio de Zamora. El global invertido es de 2 millones de pesos para la adquisición de 1.350 paquetes, 370 de los cuales serán distribuidos por colectivas feministas. Inicia el mes de marzo y con ello las actividades conmemorativas por el mes de la mujer, por el Día Internacional de la Mujer, y es en ese sentido que el Ayuntamiento de Morelia invita al Festival Patchwork Amistad Creativa. El Ayuntamiento de Morelia anunció el Festival Patchwork, denominado Amistad Creativa, del 10 al 11 de marzo en el Centro de Convenciones de Morelia, en donde la entrada tendrá un costo de 80 pesos. Paola Delgadillo, presidenta del DIF Morelia, por su parte, explicó que en Michoacán este arte es una oportunidad para las mujeres e ingresos, así como emprendimiento, además de ser una opción de terapia, ya que contribuye a reducir los índices de estrés. Esta técnica artesanal no solamente es una forma de crear piezas hermosas, sino que también se convierte en una terapia ocupacional para todos. Al trabajar con las telas y los hilos, por un momento se pueden relajar, pueden tener alivio de la ansiedad y del estrés, y al mismo tiempo están creando algo nuevo. Agregó que en el país las mujeres son responsables del 38% de las actividades productivas, mientras que en Morelia el 60% de las unidades económicas son encabezadas por mujeres. Verónica Arnolfo, directora de este evento, señaló que esta técnica está muy arraigada en Europa y Estados Unidos, pero no en México. Pero con esta actividad se busca visibilizar este tipo de arte en el estado. Somos pocas, en comparación las personas, que lo hacemos, y yo quiero difundirlo no solo en la ciudad, sino en todo el país. La secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que son 200 las participaciones en este festival, que se promueve y busca la oportunidad de una nueva forma de arte, en donde se ofrecerán cursos. Al desarrollar esta técnica, también se plasman las vivencias de cada una de las que la llevan a cabo, donde de acuerdo a lo que las influencias que van viviendo de tema personal, es como una terapia también, y que aparte pues les genera a su vez pues un ingreso adicional de manera económica. Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias Michoacán. También le comentaba que este mes de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, y es con el objetivo de fortalecer acciones en torno a la concientización del cuidado del agua que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas de Michoacán llevaron a cabo la renovación de un convenio de colaboración en el que, en el que se comprometen en acciones conjuntas precisamente para el cuidado del agua. De acuerdo con el coordinador del SEAC, Roberto Arias Reyes, estima que en la entidad entre un 20 a 30% de la población en Michoacán carece del acceso al agua, por ello la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen pues este abasto. No obstante, pues es importante también crear la conciencia entre la sociedad respecto a la situación real que se vive. En ese sentido, Sergio Pimentel Mendoza, quien es director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, comprometió el uso de todos los recursos con los que cuenta la institución a fin de poner un granito de arena en el trabajo que realiza la SEAC, pues es el agua más importante que la seguridad, la educación e incluso que el propio alimento. Bajo la consigna de que el acceso al agua debe ser un tema constitucional, se prepara un documental bajo tres principales líneas: la situación real del agua en Michoacán, los retos que como generación debemos afrontar y las alternativas del cuidado y acceso al vital líquido. En ese sentido, la captación, el saneamiento, el reuso son primordiales para que independientemente del uso que se le dé, ya sea agrícola, ganadero, pues potable o para la industria, todos podamos contar con el agua necesaria para vivir.
Y bien, y en ese sentido, es Roberto Arias Reyes, quien es el coordinador de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, habla sobre los avances de los proyectos para el rescate del río Duero, en el que participan pues los diversos municipios por los que corre este afluente. También habló sobre que pues estos recursos son parte del programa de obras multianuales. El río Duero, por ejemplo, ahí los proyectos de Ixtlán, tenemos ahí los proyectos de Ixtlán, de Chichota, los colotes de Chichota y Tañancícuaro, que son obras regularmente pequeñas, y ya las obras grandes o complementarias del río Duero, que son la planta de tratamiento norte de Zamora y la planta de Jacona, la planta de tratadora de Jacona, se están ahí, esos proyectos ya los estamos validando junto con la Conagua. Estamos como en un 90%, y yo creo que ya, como ya está autorizado ya en el PAI la licitación, yo creo que estamos tratando de que licitemos ya en unas 2 semanas, yo creo que ya podríamos empezar a licitar esos multianuales, y bueno, pues estamos nosotros ya listos para que algunos presidentes municipales ya nomás nos completen sus proyectos y nos den su aportación para empezar a licitar las demás obras. El Ayuntamiento de Uruapan, que encabeza Ignacio Campos Sequigua, continúa con el apoyo a sus comunidades. Pues yo siempre, ustedes saben que para mí la educación es la base de desarrollo de cualquier sociedad. Vamos a buscar, ya sea de recursos propios o a ver de algún programa del mismo FAI, si podemos agarrar algún recurso para poder invertir en algunas de estas escuelas de las comunidades que tienen muchas necesidades, y también voy a gestionar con la Secretaría de Educación a ver si podemos conjuntar esfuerzos y poder traer mejores resultados a estas escuelas. Por ejemplo, aquí en la secundaria, el tema de un techado, no tienen un techo para poder hacer actividades físicas, y el calor está fuerte o la temporada de frío. En la primaria es la continuación de la barda perimetral, igual que en el jardín de niños que visitamos, también están solicitando. Y lo importante también aquí en estas comunidades es que las padres y familia cooperan, apoyan mucho. Es una comunidad que no solamente está diciendo dame, sino también, por ejemplo, en el jardín de niños acordé mandarles mejor material y ellos van a poner la mano de obra. Entonces así podemos conjuntar mayores esfuerzos. Y aunque ya no se habla tanto de la pandemia por COVID-19, recordará usted que está pendiente esta vacuna que se desarrolla desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al respecto habló la rectora Yaraví Ávila González, quien sí confirmó que hay un estancamiento en estas investigaciones o en este proceso de desarrollo de la vacuna. Sin embargo, dijo que no compete o que no tiene la responsabilidad la universidad. El proyecto de la vacuna anti-COVID 2019, en el que trabaja la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se retrasó debido a causas ajenas a la máxima casa de estudios. Así lo comentó Yaraví Ávila González, rectora Nicolaita. En entrevista, la funcional indicó que están buscando desde la universidad trabajar para que este proyecto salga adelante, aunque detalló en diversas ocasiones que no es problema de los investigadores universitarios. Es que no es un tema exactamente de la universidad, era un tema de convenio donde participaban algunos maestros, pero no era exactamente la universidad quien tenía el proyecto en sus manos, colaboraba. Entonces por eso señalábamos que era importante revisar todos estos convenios que todavía no tenemos en las manos, pero no era la universidad exactamente la que estaba haciendo. Creo que hubo un malentendido ahí, y eso también no es bueno para la universidad, pues colgarnos algunas cuestiones que no le corresponden específicamente, aunque sean logros, porque debemos de ser muy honestos y muy éticos también en estas cuestiones. Participaba la universidad, pero no era exactamente. No era un proyecto propio, era un proyecto en colaboración. Eso es lo que sabemos hasta el momento, hasta tener el convenio y leer cada uno de los puntos a ver los específicos. Cabe señalar que el proyecto de la vacuna anti-COVID comenzó desde hace 3 años en el área de investigación biológica de la Universidad Michoacán. Con información de Denis Torres para ABC Noticias Michoacán. Y nada más como acotación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró este día la Exporienta 2023 con toda la oferta académica para que, si usted está en edad de o tiene el interés de ingresar a alguna de las instituciones de la universidad, pueda acudir a Ciudad Universitaria y conocer esta oferta, o bien si tiene algún hijo, pues guiarlo en este proceso. Y vamos ahora, recuerde, es miércoles de la doctora Cici Torres, quien nos habla sobre establecer límites y el amor propio.
Hola, mi nombre es Isi Torres, soy neuropsicóloga y quiero platicarte sobre los límites. Estos límites que los seres humanos no sabemos poner. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos conocemos. Es importante saber qué quiero, cómo quiero y qué es lo que me hace bien a mí. Muchas personas le dirán que es egoísmo, pero no, es amor propio. Y los límites empiezan con uno mismo. Si vamos haciendo cosas por nuestra vida que no queremos, nos van a causar gran insatisfacción. Y esto no va a ayudarnos el día de mañana a ser felices. Si tú empiezas a decir, esto que me están pidiendo hacer, no lo quiero hacer, aprende a decir no. El decir no, a la larga, va a ayudarte a crear mucha seguridad en ti mismo y a poder ser feliz con todo lo que tú quieras hacer y en donde tú lo quieras hacer. Cuídate mucho y empieza a poner los límites a partir de hoy. Llegamos al final de la transmisión, le agradezco que se haya conectado con nosotros a través de Diario ABC de Michoacán, ABC Noticias Michoacán y Nota Roja ABC de Michoacán. Lo espero el día de mañana con mucho más información. Que pase excelente tarde.